¿De qué voy a hablar? Bueno, habida cuenta que estamos en una sede parlamentaria, me parece que puede ser interesante, como marco general, decir algunas palabras sobre las relaciones entre ética y política, y luego podemos ver cuestiones más concretas de aplicación, ¿no? Y para hablar de ética y política, quizá nada mejor que comenzar refiriéndose a un texto que muchos de ustedes conocerán, un texto célebre desde hace exactamente un siglo, que fue la conferencia que pronunció uno de los grandes sociólogos, y más que sociólogo, un pensador alemán de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que se llamó Max Weber. Max Weber dio en el año 14 unas famosas conferencias a los estudiantes de la Universidad de Múnich, dos, una de ellas se titula Wissenschaft als Beruf, no voy a hablar de esa, y la otra se titula Politik als Beruf, la política como Beruf, que es un término complejo en alemán, porque la raíz es el verbo rufen, que significa llamar, es una llamada, pero Beruf se traduce por vocación y se traduce también por profesión. Entonces, la política como profesión, pero no como una profesión, sino como una profesión de verdad, es decir, como una vocación, algo que uno siente y que viene de dentro, ¿no? Y en esta conferencia, Max Weber hizo una tipología de las actitudes posibles que pueden darse entre ética y política. Y distinguió tres actitudes fundamentales. Hay un tipo de política y de político, y por tanto también de parlamentario, que es y un tipo de ética, ¿no? Que es lo que él llamó la ética de la convicción. Utilizó un término muy querido para Kant en la crítica de la razón práctica y muy difícil de traducir, porque además tiene un sentido preciso en la ética kantiana, que es el término Gesinnung. Y entonces habló de una Gesinnungsethik. Se suele traducir ética de la convicción. No es muy buena la traducción, pero en fin, si lo entendemos, es un tipo de actitud ética y política, ¿eh? El político de convicción. Ahora explicaré un poquito qué puede significar eso, ¿no? Y Max Weber situaba toda la sociología de Max Weber está basada en lo que él llamó tipos ideales. Y entonces, la Gesinnungsethik es un tipo ideal. Es la ética de la convicción como tipo ideal, como manera de entender la vida, de entender la ética y de entender la política. Y en el polo opuesto estaría otro tipo ideal que en el manuscrito del texto de la conferencia de Max Weber se llamó ética del éxito, es decir, del que va buscando los mejores resultados y a eso lo dirige todo, ¿eh? Es una ética que en vez de ser principialista es consecuencialista, lo que busca son las mejores consecuencias, ¿no? Y en el medio, este es otro tipo ideal completamente opuesto al anterior, ¿no? Lo que hacen falta son resultados y se puede negociar con el diablo con tal de conseguir los mejores resultados. En el fondo no hay principios, el principio son siempre la búsqueda de las mejores consecuencias. Ese es el principio de los principios. Y luego Max Weber crea una categoría que ha tenido una tremenda importancia en la cultura y en la ética del siglo XX, que es lo que él llamó la ética de la responsabilidad, la Verantwortungsethik. La ética de la responsabilidad sería otro tipo ideal, pero intermedio entre los dos anteriores. De tal manera que, dice Max Weber, el político de responsabilidad o responsable es un político que tiene convicciones, pero que nunca dirá aquello que dice Kant en el opúsculo sobre la paz perpetua, repitiendo una frase que fue famosa ya en tiempo de los romanos, ¿no? Fiat justitia,
pereat mundus. Hágase la justicia aunque perezca todo el mundo. Esta es la ética de la convicción. Es decir, la justicia hay que llevarla adelante aunque caiga todo el mundo. La pregunta sería, si muere todo el mundo, ¿se está haciendo justicia? ¿Qué significa justicia en caso de que perezca todo el mundo? Bueno, estos son los tres tipos. La tesis de Max Weber es que, desdichadamente, la ética, claro, estaba en una situación, Alemania, en una situación muy complicada. Max Weber, además de ser un teórico, era un político, fundó un partido, de hecho, es uno de los hombres que estuvo por parte del grupo alemán que negoció o intentó negociar el Tratado de Versalles de final de la Primera Guerra Mundial, que saben ustedes que no fue nada positivo para Alemania. En fin, era un hombre que intentaba hacer política de la responsabilidad. Una política ética, pero no una política fanática. Y por tanto, que creía necesario distinguir lo que es una ética correcta de lo que es una ética fanática o de lo que es la mera consecución del éxito como objetivo de la vida, que para él es lo contrario de la ética, ¿no? Bueno, pues lo curioso es que esta tipología, estos tipos ideales establecidos por Max Weber, han tenido una tremenda importancia en el siglo XX. Fíjense ustedes, si uno, yo he hecho alguna vez una historia, periodizar la historia de la ética occidental, ¿no? Y entonces, pues es muy fácil, los historiadores de la ética tienen perfectamente organizadas las fases por las que ha pasado la ética occidental, desde los griegos, la ética de la eudaimonía o de la felicidad del periodo antiguo, luego las éticas deontológicas que aparecen en el mundo moderno. Pero al llegar al siglo XX, los historiadores por lo general se paran, ¿no? ¿Por qué se paran? Pues porque es muy difícil organizar la ética, la ética o cualquier otra cosa. La historiografía del siglo XX es muy complicada, en primer lugar porque estamos muy cerca de ella. Y los historiadores siempre dicen que hay que tener una distancia al menos de 50 años para poder objetivar los fenómenos. Cuando uno está dentro del huracán, pues no hay modo de saber que estás en un huracán. Esa es una razón, pero es que hay otra razón. Es que la cantidad de documentación, estamos en un centro de documentación, y yo he visto las actas y de los congresistas y llenan, y es que la cantidad de documentación que se ha generado en el siglo XX es muy superior a la suma de la documentación de todos los siglos anteriores, desde el comienzo de la humanidad. Y esto en cualquier área, también en ética. Y entonces, libros de ética en el siglo XX se han escrito más que en toda la historia de la humanidad junta. Teorías distintas. Y entonces, ¿cómo organizar todo eso? Bueno, es muy difícil, pero se ha intentado, y se ha intentado varias veces. El consenso mayor que existe es que el término que cuadra mejor y que engloba mejor las éticas del siglo XX es el de éticas de la responsabilidad. Fíjense, y el primero que lo dijo fue Max Weber, a comienzo del siglo. En fin, ha tenido realmente mucho éxito y no es para menos lo que dijo él. Pero a mí me gustaría, una vez establecidos estos tres tipos ideales, hablar un poquito de cada uno de ellos y luego ver, como se supone que estamos en el tercer modelo, en el de la ética de la responsabilidad, cuál puede ser la función de la ética política en el campo de la ética de la responsabilidad y cuál puede ser la función de la política en la época de la responsabilidad. Dos palabras muy brevemente sobre el primero de los enfoques, de lo que llama Max Weber la ética de la convicción, el tipo ideal de ética de la convicción. Este tipo ideal, que parece que no ha existido nunca, es el que se ha llevado la parte del león en la teoría política a lo largo de la historia occidental. Recuerden ustedes la República de Platón, el libro de cabecera de todos los politólogos hasta las revoluciones liberales del siglo XVII. Ahí es nada.
desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XVII. El libro de, no de los monarcas, que esos no leían, sino de los válidos, de los ideólogos que los monarcas tenían detrás, que sí leían y que eran los que les decían cómo proceder, etc., ¿no? O lean ustedes un género literario que se cultivó en toda la Edad Media y en el mundo moderno, ¿no? Y, por ejemplo, Santo Tomás tiene un libro con ese título, ¿no? De Regimine Principum, que la traducción sería sobre la educación del futuro rey o sobre la educación del príncipe. ¿Qué hay que enseñar a un príncipe? Es decir, ¿cuál es la idea política y la idea ética que tiene que tener un príncipe? Y siempre lo que se repite en este enorme periodo de la historia del Occidente es el modelo platónico, el modelo de la República de Platón. ¿Y cuál es el, bueno, de la República o de las leyes o del político, que escribió varios libros? Y además luego hay otros autores en el mundo griego y no digamos en el romano, Cicerón, no es que leyeran a Platón directamente, entre otras cosas, porque la República de Platón durante la Edad Media no se conservó. En la Edad Media Latina no tenían la República de Platón. La leían a través de intermediarios, pero no directamente. Pero bueno, luego se recupera en el siglo XIV y continúa con su influencia. ¿Y qué es lo que dice la República de Platón? Bueno, pues dos palabras. Es un libro bastante grande e importante, pero se puede resumir en dos palabras, ¿no? Recuerden ustedes que la teoría básica, la teoría filosófica de Platón, es la llamada teoría de las ideas. Hemos vivido en un mundo anterior a este mundo en el que estamos y allí vimos algo que si no aceptamos no podemos entender lo que nos está pasando aquí. Vemos una cosa y decimos, qué bello. Y decimos, eso es bello, qué bonito. Y Platón dice, ¿y de dónde saldrá que eso es bello? ¿Con qué comparo yo lo que estoy viendo? Porque lo tengo que comparar con algo. Porque además veo otra cosa y digo, ah, pues eso es más bello que esto. Es decir, lo comparo, digo que es más bello, digo que es menos bello. Y quien dice bello, dice cualquier otra cosa. Esto es mejor que lo otro, o esto es bueno y esto es malo, o esto es verdadero, esto es falso. Y dice Platón, pues esto, ¿y qué es la belleza? ¿O qué es la verdad? ¿O qué es la bondad? ¿Qué es el bien? Porque claro, cuando decimos esto es bello, no estamos diciendo esto es la belleza, sino que suponemos que hay algo más bello, pero que esto participa de ello de alguna manera. Esta es la teoría de la participación, que es una teoría fundamental en la filosofía platónica, ¿no? Y entonces Platón, como siempre que no sabe explicar bien las cosas, pues acude, nos cuenta un mito. Y es el famoso mito de que en una época anterior vivimos, pasamos por un mundo distinto a este, en el cual estaban las ideas puras. Vimos la idea de belleza, la idea de bien, la idea de verdad, etc., ¿no? Y cuando en este mundo luego caímos aquí, olvidamos aquello, pero cuando vemos las cosas, recordamos un poco las ideas y decimos, ah, esto participa de aquello, esto es bello, o es más bello, o menos bello, etc., ¿no? Por tanto, es la teoría de la anamnesis, del recuerdo. Estamos recordando lo que hicimos, lo que vimos en una época anterior y vemos que esto participa parcialmente de aquello que era la belleza en sí, la verdad en sí, etc. El método para ver las ideas en su pureza lo llamó Platón la dialéctica. Es un método, la dialéctica. Y esa es la función del filósofo. De tal manera que el filósofo es el ser humano que se ha especializado en el método de la dialéctica y que, por tanto, ve con mayor claridad las ideas puras. Por tanto, es el que sabe mejor lo que es la verdad en sí, la bondad en sí, la belleza en sí, etc., ¿no? Y ahora Platón se plantea, esto es filosofía, lo que he dicho hasta ahora, ahora vamos a la política.
porque Platón cuando escribe La República lo que quiere es hacer política. Lo que quiere es diseñar la ciudad perfecta, la polis perfecta. Por tanto, hacer política en serio y hacer política ética, habría que decir. La política bien hecha, que esté de acuerdo. Y entonces, recordarán ustedes, porque esto se ha convertido en un tópico además en la cultura occidental, que si queremos hacer una sociedad, una república o una polis bien ordenada y por tanto hacer política en serio, lo que tenemos que hacer es convertir al filósofo, al dialéctico, al que está más cerca del mundo de las ideas, en gobernante. Y es la figura del rey filósofo. El filósofo, que es el que ve mejor el mundo de las ideas, tiene que trasladarlo, aplicarlo en la práctica, porque será aquel que pueda hacerlo de un modo más adecuado, ¿no? Esto es lo que se ha hecho tradicionalmente hasta las revoluciones liberales, esto es lo que se hacía. Hay un señor, esto luego pasó por las diferentes teologías, la teología judía, la teología cristiana, la teología musulmana, lo que eran las ideas de Platón se convierten en las ideas divinas en las tres religiones del libro, que son las religiones, bueno, pues que han continuado a todo lo largo de la Edad Media en la cultura occidental, y por tanto esas ideas son las ideas de Dios. Los teólogos lo tienen clarísimo. Eso que Platón tenía que hacer un mito para explicarlo, ahora estaba muy claro. Es que Dios, que es creador del mundo, tenía unas ideas, y esas ideas se expresan a través de dos libros, dijeron en el Renacimiento, el libro de la naturaleza, puesto que lo ha creado Dios, y el libro de la revelación, puesto que ha hablado directamente, pues a través de los libros sagrados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la función del gobernante consiste en aplicar, es un método deductivo, consiste en aplicar directamente esas ideas a la realidad, caiga quien caiga. Por ejemplo, una sociedad organizada de acuerdo con este modelo es por necesidad, y así lo ha sido siempre, una sociedad monista. Monista es lo contrario de pluralista. Una sociedad organizada de acuerdo con este sistema no puede aceptar el pluralismo de valores. De hecho, Platón, esto es un tema que venía de Sócrates y que a los filósofos griegos, y después, pero a los filósofos griegos les dio mucha lata, ¿no? Y Platón se pregunta por qué hay personas que ven como bueno lo que no es bueno, que se equivocan. Bueno, esa era la teoría de Sócrates. No hay gente mala, hay gente equivocada. Por tanto, porque si vieran el bien, no podrían no apetecerlo. Y por tanto, lo que les sucede es que ven lo malo como bueno y entonces lo apetecen. Es un error de inteligencia, no es un error de voluntad. Para Sócrates no hay defecto de voluntad, hay defecto de inteligencia. Platón ya no es así, Aristóteles menos. En el libro séptimo de la Ética, Nicómaco discute esto y habla de la debilidad de la voluntad, un tema que en Sócrates evidentemente no está. Pero Platón en el Timeo tiene que explicar por qué hay gentes que no ven adecuadamente las ideas. Y da dos respuestas, ¿no? La primera es, porque hay personas que tienen una alteración, tienen una patología. Esta patología, hoy la llamaríamos patología mental. En griego, locura, se dice manía. Manía no es solo manía, es locura. Es la persona que ha perdido la cabeza. Y evidentemente, si has perdido la cabeza, entonces es muy probable, si estás delirando, tienes alucinaciones, diría un psiquiatra actual, ¿no? Entonces es muy probable que te equivoques y que no veas bien el mundo de las ideas. Es una alteración de tu naturaleza, de lo que llamaron los escolásticos mi primera naturaleza. En fin. Yo estoy enfermo y no soy capaz de ver las cosas bien, ¿no? Y dice Platón en el Timeo, las personas que no ven correctamente los valores es una de dos, o porque están locos, o están enfermos, o porque están mal educados, que es una alteración no de la primera naturaleza,
sino de lo que llamaron los escolásticos la segunda naturaleza. Es decir, si uno pues tiene el vicio de fumar o cualquier otro, es decir, hay una repetición de actos que se convierten en hábitos, esos hábitos acaban cambiando nuestro modo de ver las cosas. No es por una alteración de la primera naturaleza, es por un mal ejercicio de esa primera naturaleza, y eso es lo que se llamó la segunda naturaleza, lo que nosotros llamamos educación. Y dice Platón, la gente que no ve los valores como los debe ver, tiene que ser por una de estas dos causas, o por una alteración de la primera naturaleza, o por una alteración de la segunda naturaleza. ¿Qué hacer en estos dos casos? Y Platón lo tiene muy claro, pero los posteriores lo tuvieron más claro que Platón. Hay que traerles al redil por las buenas o por las malas. Hay que intentar persuadirles de que los valores correctos son X e Y, y si se, en fin, oponen o no se dejan convencer, entonces hay que utilizar la fuerza. Y de hecho, todas las guerras de religión se explican así. Los métodos inquisitoriales, la Inquisición que se difunde por Europa y por América. Funcionó de esta manera, era el intento de preservar la moral, la fe y las costumbres, porque hay unos valores que son los verdaderos, todos los demás son falsos, y dice Santo Tomás, en la Suma Teológica, al hablar de esto, dice, claro, si a los señores que matan la vida del cuerpo los ajusticiamos, en la Edad Media se ajusticia, ¿cuánto más a los que matan la vida del alma? Entonces, bueno, pues, esta es la ética de la convicción. ¿Y qué es el príncipe? El príncipe es aquel que tiene que estar bien formado para obtener consejeros que estén bien formados, que le permitan decir cuáles son los valores correctos y que de un modo deductivo los aplique al buen funcionamiento de la República. Esta es la ética de la convicción. La ética de la convicción ha sido el 70% de la ética política a lo largo de la historia del Occidente. Mundo moderno. Dejamos ya el mundo antiguo, el mundo medieval, el mundo moderno. ¿Cuándo comienza el mundo moderno? Pues depende, pero en este tema de los valores se le puede poner una fecha, que es 1517. El año 1517, Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Y ahí comienza el pluralismo. Poquito a poquito, eso se fue desarrollando y dio lugar al pluralismo, que es lo contrario del monismo. Claro, cuando se produce la escisión protestante, los católicos reaccionan conforme a las categorías que tenían, que eran las categorías medievales, por estos. Esto hay que devolverles al redil, por las buenas, la dieta de Worms, que fue el intento de que Lutero volviera al redil. Como la dieta de Worms no funciona, Carlos V, el rey de España, firma un decreto diciendo que el señor que mate a Lutero está libre de falta penal, nadie le va. Y entonces Lutero inmediatamente tiene que salir por pies y recogerse o refugiarse en los príncipes alemanes. Y entonces, es decir, en un poder civil que le proteja. Y entonces comienza la guerra de poderes civiles, es decir, las guerras modernas de religión que duraron siglo y medio. En fin, no sé si han acabado, pero más o menos se suele decir que acaban con la paz de Westfalia de mediados del siglo XVII, ¿no? Y ahí se vio que ni los protestantes fueron capaces de acabar con los católicos, ni los católicos fueron capaces de acabar con los protestantes, y que había que convivir. Y ahí comienza el pluralismo. Es decir, el pluralismo es que en una sociedad hay que convivir. Y tienen que convivir personas con sistemas de valores, con creencias distintas, y que todas son respetables. Esto costó mucho aceptarlo.
Y la aceptación, la elaboración de este concepto, que fue complejo y que donde empieza a estar medianamente claro es en la obra de John Locke, uno de los padres de la politología que se convertirá en política en las colonias del Nuevo Mundo, es decir, en el incipiente Estados Unidos, ¿no? Pues John Locke, que tiene una carta sobre la tolerancia y que se plantea este tema, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, un libro de política y de ética política, formula ya un principio que luego se ha desarrollado enormemente. Convierte lo que era tolerancia en un derecho humano. Y ese derecho humano es el derecho a la libertad de conciencia. Yo puedo tener mis valores están protegidos por un derecho que es la libertad de conciencia, y mis valores no tienen por qué coincidir con los valores de los demás. Y son igual en principio, salvo excepciones que las hay, son igualmente respetables y todo el mundo tiene que respetarlos, ¿no? Y entonces pasamos del monismo al pluralismo, a las sociedades pluralistas, ¿no? Estas sociedades pluralistas se han desarrollado mucho y es complejo el sistema. Por ejemplo, las revoluciones liberales del siglo XVIII son revoluciones que están dentro de esta segunda corriente, ¿no? Y entonces un problema que se plantea a los constitucionalistas es cómo tiene que ser un Estado, es decir, qué valores tiene que tener un Estado, ¿no? Y la primera respuesta que se dan, que parece una respuesta obvia, es que en una sociedad pluralista donde la gente no coincide exactamente en los mismos valores, el Estado tendrá que ser neutral. Tiene que ser neutro, porque si favorece unos valores en contra de otros, evidentemente no está siendo justo, está sesgando sus decisiones en un sentido o en otro. Es la famosa neutralidad del Estado moderno. Faltó poco tiempo para darse cuenta que esa neutralidad a ultranza no podía existir. Este tema de la neutralidad sigue hasta el día de hoy. En Europa lo vivimos, es decir, ¿tiene que haber crucifijo en las escuelas públicas o no tiene que haber crucifijo en las escuelas públicas? ¿Las niñas musulmanas pueden ir con velo a clase o no pueden ir con velo, etcétera? Podríamos poner miles de ejemplos. No es un problema del todo resuelto. ¿Cómo lo ha intentado resolver el Estado moderno? Bueno, pues no hablando de valores y hablando de derechos, y entonces elaborando unas listas de derechos que, por ejemplo, en la Revolución Francesa de 1789 se crea el primer Estado dentro de la Europa continental, digamos, democrático. Se hace la constitución del Estado francés e inmediatamente se formula una Carta de Derechos Humanos del Ciudadano Francés. La Carta de Derechos Humanos del Ciudadano Francés es una declaración de valores, evidentemente. No puede ser otra cosa, ¿no? Pero son unos valores que ya no se llaman valores, ahora se llaman derechos y derechos humanos, ¿eh? Saben ustedes que siglo y pico después, cuando en 1948, después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas dijo, hombre, ¿y por qué no universalizamos esto? Y hacemos una Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la hicieron. La hicieron, es la que tenemos, ¿no? El lío que se armó fue morrocotudo. Porque lo primero que dijeron los antropólogos, pero ¿y estos señores cómo saben que esos valores son universales? No estaremos volviendo a la primera teoría, yo no sé si se ve el tema, que es muy interesante, ¿no? ¿No estamos volviendo otra vez a Platón de algún modo? ¿Cómo se justifica? Es decir, ¿quién hace la Carta de los Derechos Humanos del año 1948? Los norteamericanos, los europeos y tal. Pero, ¿y sabemos que esto es así para todos? Bueno, ahí estamos, ¿no? Nadie es capaz de responder a esto, todas las universidades tienen un instituto de derechos humanos que intenta fundamentar los derechos humanos, yo he sido durante 15 años profesor de uno de ellos y la verdad es que cada uno fundamenta los derechos humanos como puede, porque no es nada fácil fundamentar esto. En cualquier caso, esta es la teoría, pero en la práctica, como vivimos en este segundo modelo, en el modelo liberal, todos tenemos perfectamente claro
cómo se hace la política hoy en las sociedades liberales. Y la política hoy no se rige mucho por el modelo platónico, es decir, no es una política ética que lo que intenta sea aplicar los valores directamente y caiga quien caiga, sino que es más bien el tipo de política que Max Weber denuncia, y lo denuncia porque lo conoce muy bien, denuncia como una política inmoral, que es la política de los resultados por los resultados. Yo político lo que tengo que conseguir son los mejores resultados. Hoy diríamos más, y es yo político lo que tengo que conseguir son los mejores resultados económicos, porque la economía se ha convertido en la auténtica ideología de nuestras sociedades, ¿no? Porque si el valor económico, el primer valor y el más fundamental es el económico, si el valor económico funciona, los otros, se piensa, vendrán por añadidura. Es decir, arrégleme usted la economía y luego ya iremos arreglando las escuelas, los transportes, la educación. Es decir, esto es el tipo de racionalidad que la escuela de Frankfurt, que también conoce muy bien toda esta época, porque la estamos viviendo todos y los críticos, esto es lo que llaman los autores de la escuela de Frankfurt racionalidad estratégica. No se trata de una racionalidad dogmática como la platónica, sino una racionalidad estratégica. La estrategia ha sido tradicionalmente el arte militar. Vamos a conquistar tal ciudad, tal cota, tal... Y entonces el estratega dice, si usted quiere o si queremos conquistar aquello, lo que hay que hacer es situar las tropas en esta tal, tener tal apoyo logístico, etc. Eso es estrategia. Y la estrategia siempre lo que busca es conseguir el objetivo. ¿Cuántos van a morir? Eso ya se verá. Intentaremos minimizar el número de víctimas, pero las víctimas no son problema, el problema es conseguir la cota, conquistar aquello que se trata de conquistar, ¿no? Claro, esto es lo que Max Weber dice, que la política estaba la Primera Guerra Mundial al lado, ¿eh? La política se había convertido en eso, y que esa política que cree que todo lo puede negociar y que por tanto la vida política es una especie de mercado persa en el que todo se compra y se vende y no hay casi ideología, sino que lo que hay es un pragmatismo total. Max Weber la considera la política rigurosamente inmoral. Es interesante, es un tipo ideal, pero como tipo, por tanto no estoy juzgando ninguna situación real, pero como tipo ideal yo creo que es muy interesante y habría que ver hasta qué punto ese tipo ideal no se encuentra realizado en medida mayor o menor pues en las políticas de todos los días, ¿no? Este es el tema. El tema es que la política, a partir sobre todo del siglo XVIII, fíjense qué curioso, en el siglo XVIII se producen las revoluciones liberales, aparecen los parlamentos democráticos, aparece la representación popular, las constituciones, los derechos humanos, etcétera, todo esto, ¿no? Pero el siglo XVIII es también el siglo en el que nace una ciencia. Porque lo anterior es prehistoria en esta ciencia. Y esta ciencia fue la economía política. El padre de esta ciencia pues fue Adam Smith. Adam Smith era un catedrático de ética de la Universidad de Glasgow. No era un catedrático de economía, entre otras cosas porque no había cátedras de economía. Él explicaba economía, no solo economía, pero dentro de la cátedra de ética explicaba economía. Y Adam Smith escribió dos libros. El primero que escribe es un libro de ética que se titula Teoría de los sentimientos morales, ¿no? Que es un espléndido libro. Y luego hace un libro que es el que más o menos conoce todo el mundo, que es sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que es el libro en el que funda la teoría económica, la economía liberal, ¿no? La tesis de Adam Smith es muy interesante.
Dice, la razón humana es una razón calculadora y, por tanto, el principio básico de la racionalidad humana es la eficiencia, la relación coste-beneficio. La razón humana siempre intenta maximizar beneficios al mínimo coste. Y esa es la función de la economía. Por tanto, la economía es algo así como la lógica de la racionalidad pura. La razón va ahí. Y bueno, esto nos lo hemos creído y todo el mundo actúa así, ¿no? Adam Smith sabe que no todo es razón en el ser humano, que hay emoción, que hay sentimientos, etcétera, ¿no? Y así como la razón funciona de acuerdo con el principio de eficiencia, que por cierto es el principio básico de toda la teoría económica, él dice los sentimientos humanos llevan al ser humano, ¿mediante qué? Mediante unos sentimientos peculiares, como son lo que él llama el sentimiento de simpatía, de ponerse en el lugar del otro y sentir el padecimiento del otro. Dice, el sentimiento de simpatía me lleva a mí muchas veces a tomar decisiones que no son eficientes. Por ejemplo, ayudando a otro. Por ejemplo, haciendo mil obras que uno desde el punto de vista de la pura eficiencia no haría, ¿no? Y para Adam Smith, la razón es económica, los sentimientos son el origen de la moral. Nos ponen en el lugar del otro y entonces nos permiten actuar de un modo humano, aunque no sea eficiente o aunque sea radicalmente ineficiente. Esta es la teoría de Adam Smith. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, el tratado de Adam Smith se convirtió en el tratado básico de un género literario que se ha llamado, ahora no se llama así, pero se ha llamado durante siglos economía política. Es decir, el grave problema es cuál es la función del político. La función del político es actuar racionalmente y buscar la eficiencia. Y es verdad, tiene que conseguir el mayor beneficio al mínimo costo y, por tanto, ser lo más eficiente posible. Esta es la racionalidad estratégica. ¿Qué más tiene que hacer? Es decir, ¿cuál es la otra función? Bueno, para muchos acaba ahí. Luego estarían los derechos humanos como el límite en el que, bueno, pues es necesario respetarlos, aunque a veces el respeto nos lleve a decisiones ineficientes. En cualquier caso, esta es la situación. La política, en buena medida, y ejemplo de esto, el que quiera mayor ilustración sobre esto, que lea Habermas, que es la persona que ha trabajado probablemente de modo más amplio todo esto de lo que estoy hablando. La política hoy se rige fundamentalmente por lo que llama Habermas la racionalidad estratégica. Tercera teoría. Vamos al tercer modelo de Max Weber y acabo, ¿no? Max Weber tiene claro, la tesis de Max Weber es que esta racionalidad es la que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, que como saben ustedes no se llamó Primera Guerra Mundial. Se llamó la Gran Guerra. Los europeos vivieron la Primera Guerra Mundial. Se llamó Primera cuando hubo una Segunda, pero eso fue 40 años después, ¿no? Los europeos vivieron la Primera Guerra Mundial como el fracaso de una civilización. Esto le pasó a Freud, esto le pasó a Scheler, esto le pasó a Husserl, esto le pasó a Cajal en España, les pasó a casi todos los intelectuales europeos. Ha fracasado una cultura. ¿Qué cultura? La del siglo XIX. ¿Y esa cultura del siglo XIX por qué se caracterizaba? Pues se caracterizaba por dos notas. Primero, el liberalismo. Y segundo, la tecnología. El positivismo de Comte. Los hechos positivos, la ciencia y la tecnología van a conseguir un mundo perfecto. La humanidad ha pasado por épocas anteriores, absurdas, lo cuenta Comte, ¿no? Los tres estadios de la historia de la humanidad. El estadio mítico en el que los seres humanos interpretaban la realidad, estaría un poco Platón por ahí, a base de mitos que son construcciones irreales e ideales, ¿no? Y tal. Así no se puede hacer una sociedad correcta, dice
Comte, ¿no? Luego vino la fase especulativa de la historia de la humanidad. Y entonces vienen los filósofos y hacen teorías metafísicas que son muy abstractas, que no tienen en cuenta los hechos y tal, ¿no? Ah, pero ahora hemos comenzado la tercera y última fase, que es la fase positiva, dice Comte. Y él se ve como fundador de la tercera fase, que por supuesto es la última en la historia de la humanidad. Y esa tercera fase se va a basar en una cosa que Comte llama, con una frase espléndida, el régimen de los hechos. Lo anterior han sido especulaciones, y, pero aquí lo que va a imperar es el régimen de los hechos. ¿Y qué son hechos? Hechos positivos, los hechos de la ciencia. Lo que tenemos es que ordenar la sociedad y la vida de los hombres de acuerdo con los datos de la ciencia. Bueno, esto se lo creyó todo el mundo. El positivismo fue una invasión, fue una epidemia mental en todo el Occidente. Y en América influyó muchísimo, porque esto está relacionado con la independencia de las colonias americanas. Yo no sé si ustedes han visto la bandera de Brasil, pero la bandera de Brasil tiene un lema que es el lema positivista. ¿Por qué? Pues porque es la época y porque, en fin, van a construir en el mundo nuevo, en América se va a construir esa sociedad perfecta que el positivismo ha descubierto, ¿no? Claro, esto pasa, Comte es un hombre que escribe sus libros en los años 1840-1850. Comte era matemático, comenzó siendo matemático. Pasó por la filosofía y acabó creando una religión y una ética, que se llama la religión, se llamó, hoy no creo yo, todavía hay algún templo positivista, yo he visto en Brasil algún templo positivista, pero creó una religión, la religión positiva, donde Dios ya no es Dios, sino que es, con mayúscula, la humanidad. Y entonces, la humanidad, vamos a conseguir que la humanidad... Claro, el golpe de la Primera Guerra Mundial es el fracaso de todas estas ilusiones, ¿no? De tal manera que ustedes recuerdan cómo inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en Europa, claro, es donde esto se ve muy claramente, todos buscan soluciones políticas antiliberales, porque el liberalismo ha muerto. Entonces, la solución antiliberal de izquierdas la va a establecer Lenin. Las soluciones antiliberales de derechas van a ser los movimientos autoritarios fascistas que se extendieron por todos los países de Europa. No, no por Italia y Alemania, por todos los países de Europa. ¿Por qué? Porque había que crear algo nuevo. Es decir, el puro liberalismo, la pura racionalidad instrumental nos ha llevado a una guerra horrible. Y esto no se puede volver a repetir. Si uno lee este es Max Weber, es decir, por esto Max Weber dice lo que está diciendo en ese momento, porque lo mismo que le pasa a Freud, que saben ustedes que cambió su teoría a partir de aquel momento, y dice, sí, el Eros es muy importante, pero hay un instinto más fuerte que el Eros, que es el Thanatos. La especie humana es una especie que tiene un instinto irracional, negativo, destructivo, que es superior. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque cree que lo está viendo, él cree que experimentalmente se está comprobando, no solo en los pacientes, en su clínica, sino también en la guerra y en la historia de la humanidad, lo que es el poder destructivo del ser humano. Y cómo el ser humano, sin darse cuenta o inconscientemente, tiene una capacidad de destrucción que quizá es mayor, piensa él, que la propia capacidad constructiva basada en el principio del Eros, etc. Pero esto, si leen ustedes a Husserl era un filósofo puro. A partir de la Primera Guerra Mundial, Husserl cada vez se va interesando más por el tema de la ética. Y a la altura de... él muere en el año 36, si no recuerdo mal. A finales de los años 20 y comienzos de los años 30, Husserl se pone casi profético. Y si leen ustedes el libro de Husserl, La ciencia europea, y sobre el futuro de la ciencia europea, verán ustedes el miedo de Husserl ante lo que está pasando, porque la racionalidad instrumental sigue funcionando. Bueno,
En cualquier caso, esta es la situación. Y entonces, ¿qué es lo que están proponiendo todos estos hombres? ¿Qué es lo que proponía Max Weber? ¿Qué es lo que ha propuesto Habermas? Y cualquier otro, ¿no? Esto daría lugar para un auténtico curso, ¿no? Ah, es una alternativa. Hay que proponer una alternativa. Y es que la política no puede funcionar, no puede ser una política dogmática, modelo antiguo, pero tampoco puede ser una política basada en la razón instrumental, modelo moderno. Hay que proponer una alternativa, y esa alternativa es el modelo que Max Weber denominó ética de la responsabilidad y política de la responsabilidad, ¿no? Dice, Max Weber dice, el político... Es una pena que yo no tenga aquí el texto, porque el texto es espectacular. Y vuelvo a repetir, no es un teórico, es un político el que lo está diciendo, que además es teórico. Pero dice, el político de casta, el político de vocación, tiene que estar dispuesto a tragarse muchos sapos. No puede ser un político puro, tiene que estar dispuesto a mancharse. Y por tanto... Él dice, a mí estos políticos fanáticos que se rigen solo por principio, dice, a mí no me conmueven en absoluto, dice en un texto. Dice, pero sí me conmueve el político que sabe que tiene que tener convicciones, que sabe que tiene que transigir y ponderar en las situaciones concretas, en fin, hasta dónde puede llegar. Dice, y que llegado un cierto momento, dice, aquí me planto, de aquí no paso. Dice, ese político sí me convence profundamente. Una última cosa y voy a acabar. El aquí me planto, de aquí no paso, es una frase típica en Alemania. Es una frase que aprenden los niños en la escuela primaria, porque se atribuyó a Lutero. Parece, los historiadores no lo tienen claro, parece que no lo dijo Lutero, pero como si lo hubiera dicho, porque se ha transmitido a partir del siglo XVI como frase de Lutero. En la Dieta de Worms, el emperador español tiene a Lutero enfrente y le dice que baje los humos, que se someta y tal, ¿no? Y entonces están discutiendo, ¿no? Y llega un momento... En que Lutero le dice a Carlos V, ich kann nicht anders, hier stehe ich. Hier stehe ich es aquí me planto. Ich kann nicht anders, no puedo hacer otra cosa. Y dice Max Weber, a mí sí me conmueve esto profundamente. Este es el político. ¿Es el político de la convicción pura? No. Es el político responsable, dice Max Weber. Y esta sería la relación entre ética y política que yo creo que hay que buscar. Dos palabras más y acabo. Claro, visto esto así como panorama, las tres posiciones, la tercera posición como posición o marco teórico que parece más adecuado, habría que plantearse cuáles pueden ser los objetivos de la ética en este tercer horizonte. ¿Cuáles son los objetivos de la política? Lo podemos ver también, pero los objetivos de la ética. ¿Qué puede ofertar la ética a la sociedad y a la política en este tercer horizonte? Yo voy a decir dos cositas muy pequeñas, ¿no? Primera, una cosa que ha interesado muchísimo a los teóricos del siglo XX, algunos españoles, por ejemplo Ortega y Gasset, es el tema de un libro de Ortega y Gasset muy conocido que se llama La rebelión de las masas. Probablemente bastantes de ustedes lo conocen, ¿no? Y es crear, objetivo de la ética, ¿no?, en este tercer horizonte, crear ciudadanía. Voy a explicarme. Ustedes recordarán que en el llamado antiguo régimen, es decir, en las monarquías anteriores a las revoluciones liberales, piensen ustedes... en la Francia de Luis XIV, saben que con Luis XVI se acabó la monarquía, bueno, por lo menos aquella monarquía, pero la Francia de Luis XIV, ¿no? La France, c'est moi, dijo Luis XIV. Cuando yo era un jovencito, De Gaulle repitió la frase, no sé si lo recordarán algunos, y el lío que se armó, dije, pero ¿quién se ha creído ese señor que es? Que dice que la France, c'est moi,
¿no? La soberanía es del pueblo, al menos desde las revoluciones liberales. Bueno, Luis XIV era el soberano. La Francia era él. ¿Y los otros, los franceses, qué eran? Y el término exacto que tenían los demás, en ese caso de los franceses, no era el de ciudadanos, era el de súbditos. Y súbdito viene de un término latino, que significa estar debajo y obedecer. Esa es la función del súbdito. El súbdito es el que está debajo, el que depende de y el que obedece a. 1789, Revolución Francesa, Luis XIV ya había muerto, pero Luis XVI no. En fin, la gente sale a la calle y quieren cambiar todo, entre otras cosas, la terminología, las palabras. Y entonces los revolucionarios franceses no se llaman súbditos unos a otros, ¿cómo se llaman? Ciudadanos. El ciudadano Robespierre, el ciudadano tal, son los ciudadanos, somos ciudadanos. ¿Por qué somos ciudadanos? Ah, porque somos sujetos maduros, adultos, autónomos, que entre todos vamos a constituir la red del Estado. Y por tanto somos ciudadanos. Kant dice en el opúsculo que es la Ilustración, dice que es el nombre del siglo XVIII, dice, ¿qué es la Ilustración? Era respondiendo a una pregunta que había hecho un periódico de Berlín, y en fin, escribieron muchos, uno de ellos Kant, ¿no? En un texto precioso. Y dice Kant, dice, ¿qué es la Ilustración? Es la salida del hombre europeo de su culposa minoría de edad, dice Kant. Porque cuando un ser adulto se deja tratar como un niño, eso es culposo, eso es inmoral. Y entonces los ciudadanos franceses de 1789 dicen, nosotros somos adultos, nosotros tenemos que ser y actuar como adultos. Por tanto, ya no somos súbditos, ahora somos ciudadanos. La pregunta sería, ¿ustedes creen que es tan fácil transformarse de súbdito en ciudadano? ¿Qué quieren los políticos actuales, súbditos o ciudadanos? ¿Qué quieren los médicos? ¿Pacientes autónomos o pacientes obedientes? ¿Qué quieren los profesores? ¿Alumnos autónomos o alumnos obedientes? ¿Qué quieren los padres? ¿Hijos autónomos o hijos obedientes? ¿Qué quieren los políticos? Ah, no es nada fácil. Conquistar la autonomía, conquistar la ciudadanía, es dificilísimo. ¿Eh? Hay estudios muy interesantes que demuestran que casi nadie llega a la condición de ciudadano. Entre otras cosas, porque no quiere. Que manden ellos, es decir, obedecer es mucho más sencillo que salir responsable de los propios actos. Nadie quiere ser responsable. Las éticas de la responsabilidad hay que promoverlas. Todos comenzamos nuestra vida moral, utilizando un término kantiano, heterónomamente. Consideramos bueno lo que mi madre, mi padre, o la televisión, o el maestro, la iglesia, o la ley, o la propaganda, o los usos, o las costumbres, considera bueno. Es decir, todos, en terminología kantiana, todos comenzamos siendo heterónomos. Todos comenzamos siendo súbditos morales. ¿En qué consiste la madurez moral y humana? En pasar de súbdito a ciudadano. Dicho en términos kantianos, de heterónomo a autónomo. Yo soy responsable de mis actos y la responsabilidad me persigue como la sombra. Yo no puedo delegar la responsabilidad de mis actos en otro, aunque el otro quiera. No puedo. Es inmoral. Es la tesis kantiana. La heteronomía es inmoral. Bueno, saben ustedes que los estudios de Kolber demuestran que
más del 75% de las personas no salen nunca a lo largo de su vida de la heteronomía moral. ¿Cuál es la función de la ética en una sociedad? Esto, hacer madurar a la gente, hacer gente responsable, gente autónoma. Voy a acabar, pero esto es fundamental. Es decir, no es fácil hacer ciudadanos. Y porque no es fácil hacer ciudadanos, la política es fundamentalmente una política basada en la racionalidad estratégica. Porque los ciudadanos no son ciudadanos, porque no tienen madurez moral. Y entonces, ¿y eso qué funciona? Bueno, eso es función de todo el mundo, pero de la ética en primer lugar. La función de la ética es promover la madurez y la responsabilidad moral de las personas, hacerles responsables de sus actos. Y una última cosa y acabo. Ustedes saben que una de las grandes heroínas del siglo XX fue una judía alemana, discípula de Heidegger, llamada Hannah Arendt. Muchos de ustedes la conocerán. Ahora me parece que se ha hecho una película, yo todavía no la he visto. Me han dicho que está bastante bien y por supuesto la veré en cuanto pueda, porque además soy un admirador de esta señora a la que no he conocido. Y Hannah Arendt ha escrito muchas cosas y cosas muy interesantes, ¿no? Escribió un libro, fue comisionada por un periódico norteamericano a Jerusalén cuando el proceso Eichmann, y las crónicas más otras cosas las reunió en un libro que está por ahí, que se puede comprar, y que se llama Eichmann en Jerusalén, y tiene un subtítulo que es el que me interesa, que dice La banalidad del mal. Se subtitula así, La banalidad del mal. Claro, Hannah Arendt conocía muy bien la historia de la filosofía y sabía que Kant, en un libro de los últimos que escribió en vida, La religión dentro de los límites de la recta razón natural, se plantea un problemón gordísimo, que es lo que llama Kant el mal radical. Yo no voy a entrar ahora en lo que es el mal radical en Kant, pero es una categoría importante, ¿no? En última instancia tiene que ver con un fenómeno tremendo, y es que no hay vida moral completamente lograda. Los seres humanos somos incapaces de llevar completamente a término una vida moral correcta. Y es un misterio, es una paradoja, ¿no? Y esto es lo que él llama el mal radical. Esto tendría que ver con otras expresiones mitológicas para explicar lo mismo, como por ejemplo la teoría del pecado original en la tradición judeocristiana, que viene a explicar lo mismo. Bueno, el caso es que Hannah Arendt acuña la expresión de la banalidad del mal. ¿Y en qué consiste? Que le ha valido, la valió a la mujer, porque no, la gente oye pero no lee, y entonces se entienden mal las cosas. Y se metieron con ella mucho por esta expresión, pero la expresión es espectacular. ¿Qué es lo que quiere decir Hannah Arendt con la banalidad del mal? Pero si el mal, el mayor mal, no es el de los psicópatas, el de los asesinos, el de los, anormales, no. El mayor mal es el mal de la banalidad. El mal de la heteronomía, el mal de las personas que lo único que hacen es obedecer consignas, sean las que sean. Y porque, por tanto, actúan al dictado de otros. Hannah Arendt dice, y esto es muy interesante, claro, esta mujer sufrió mucho, ¿no? Y dice, haríamos bien en desterrar la palabra obediencia del lenguaje de la ética. Si ustedes analizan la historia de la ética, verán que la virtud más alabada a lo largo de toda la historia ha sido la obediencia. En la Suma Teológica, Santo Tomás se plantea el problema de cuál es la virtud moral más alta. O todas son iguales. Dice, no, hay unas que son más importantes que otras. ¿Y cuál es la más importante? Y dice que la obediencia. Y dice Hannah Arendt, dice, haríamos bien en desterrar la palabra obediencia del lenguaje de la ética. Hoy sabemos que los que actúan por obediencia
no son fiables. ¿Por qué dice esto? Cuando a Eichmann le preguntaron en Jerusalén, ¿y usted por qué mandó a las cámaras de gas a decenas de miles de personas? Dice, yo obedecí órdenes. Yo no soy responsable. Yo no sé si les suena esto. En el documento que dirigió Ernesto Sábato en Argentina, juzgando los crímenes de los coroneles o como se llamaran aquellos, y sucedió exactamente lo mismo. Allí se ve exactamente lo mismo. Pero usted, ¿por qué tiraba desde el avión a las personas al Atlántico? Decía, yo obedecí órdenes, yo no soy responsable. Y dice Hannah Arendt, dice, hoy sabemos que los que obedecen no son fiables, porque en cuanto cambia la norma, ellos cambian. Y vuelven a obedecer, aunque sea lo contrario. Dice, eso no es moral. Dice, y lo que propone Hannah Arendt es una ética de la responsabilidad. Es sustituir la palabra obediencia por la palabra responsabilidad. Esta es la gran función de la ética. La primera función de la ética no está en el nivel de la política, está en el nivel de la sociedad. Los políticos lo que tienen es que construir leyes a partir de los sistemas de valores de una sociedad. Dime qué valores tiene una sociedad y te diré qué leyes hace un parlamento, el chileno o el de donde sea. ¿Dónde está el trabajo? Claro, hay gente que piensa que construyendo leyes va a cambiar los valores de una sociedad. Craso error. Dime qué valores tiene una sociedad y te diré qué leyes hace su parlamento. ¿Dónde está el trabajo de la ética? El trabajo de la ética fundamentalmente está a nivel de sociedad. Está en la educación. Los políticos no caen en paracaídas. Los políticos salen de la sociedad. Dime qué sociedad tienes y te diré qué políticos salen. Yo creo que esta es la gran tarea que tenemos todos. La tarea moral por antonomasia es la de la construcción de ciudadanos. Personas autónomas, maduras, responsables, que saben ponderar todos los factores, tomar decisiones, y se pueden equivocar, evidentemente, pero saben que tienen que ser responsables de las decisiones que toman. Muchas gracias. Bien, entonces, las personas que deseen hacer alguna pregunta al doctor Gracia Guillén, simplemente levanten la mano, les acercamos un micrófono y pueden participar en un diálogo aquí con el profesor. Buenos días. Aquí en Chile hace varios años iniciamos una reforma a la salud y tenía varios pilares legales. Uno de sus pilares era la ley de derechos y deberes de los pacientes. Demoró 6 años. Fue la que más se discutió. Se la pregunta es qué criterios o con qué principios podemos reflexionar sobre la limitación de la autonomía de los pacientes. Porque uno de los temas controvertidos, por ejemplo, fue el derecho a la autonomía respecto al tratamiento, cuándo puedo yo suspender un tratamiento, y nos llevaba al límite de la eutanasia. Entonces, ¿cómo, desde qué principio podemos pensar o elaborar ese tipo de regulación? Vamos a ver, dos reflexiones. Primero, todos nosotros vivimos en sociedades liberales. Esto tiene una gestación histórica que no podemos evitar. Vivimos en sociedades liberales. Una sociedad liberal es aquella en la que hay un valor o un derecho, me da lo mismo, que es el derecho a la libertad o el valor libertad, autonomía, que va progresando en importancia. Y que en caso de conflicto con otros valores, en las sociedades liberales cada vez más tiene prioridad. Por ejemplo, cuando yo hablo de Europa, que es lo que conozco un poco mejor, cuando Napoleón promovió las codificaciones en Europa, la civil, la penal, el Código Civil español desde 1800, bueno, no el actual, pero el primer Código Penal,
es de 1845, me parece que es la fecha, es como consecuencia de la codificación napoleónica. Ese código penal tenía un objetivo clarísimo y era proteger la vida, un valor que era el valor biológico de los seres humanos. La vida biológica, algo también la vida psicológica, es decir, la intimidad, tal, pero muy poco, la vida biológica, no se puede matar, no se puede asesinar, etc. Si uno va viendo la evolución de la doctrina penal en España desde 1845 hasta hoy, se va viendo el cambio. ¿Y el cambio qué es? Bueno, a la altura de 1845 se consideraba que la vida era, como decían los jurisconsultos, el prius prius, porque si no hay vida, mal puede haber libertad. Este era el argumento de siempre. Por tanto, la vida es... Hoy nadie piensa así. Es decir, el artículo 15 de la Constitución española es el 15, no es el primero ni el segundo, hay que ir al decimoquinto para llegar ahí. Dice que todos los españoles tienen derecho a la vida. Punto 1 del artículo 15. Punto 2 del artículo 15. Están prohibidos los tratos inhumanos y degradantes. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, claro, que son tratos inhumanos y degradantes, pero si a mí me meten en una UVI en contra de mi voluntad o me enchufan a un respirador en contra de mi voluntad, ¿eso es trato inhumano o degradante, sí o no? Las mujeres entienden muy bien lo que es violar, pero hay muchos modos de violar. Es decir, a mí me pueden violar metiéndome un tubo cuando yo no quiero que me lo metan. Y esta es una tendencia. Por tanto, primera cosa, vivimos en sociedades liberales, la libertad se está convirtiendo cada vez más en el prius prius. Y segunda cosa, esto es un fenómeno histórico, vivimos así y, esta es, y además cada vez más. Es decir, en Chile, en la ley de derechos y deberes de los pacientes, yo no la he leído, pero por lo que he oído se han puesto cortapisas, bastantes cortapisas a la libertad. No se preocupe usted que dentro de 10 años o de menos cambiará esa ley y se concederá mayor espacio a la libertad. Seguro, porque Chile está en una sociedad liberal y no puede entenderse de otra manera. Pero luego hay otra cosa, y ya no es histórica o de dimensión histórica, sino que es de pura reflexión filosófica, ¿no? Es que actos morales solo son los actos autónomos. Los actos heterónomos no son actos morales. Es que lesionar la autonomía de una persona es una cosa muy grave, muy grave. Se puede hacer en ciertas condiciones, hombre, claro, cuando una persona tiene una enfermedad mental, cuando es un niño, cuando hay evidentemente excepciones. Pero en principio la libertad es sacrosanta, es sacrosanta, es la base de la moralidad de los seres humanos. Los seres humanos, dice Kant, somos fines en nosotros mismos y no medios, precisamente porque somos capaces de actos autónomos. Entonces, esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uno puede decir, no, pero es que la eutanasia, bueno, pues la eutanasia, en primer lugar, la eutanasia no es problema ya en ningún lado. ¿Por qué no es problema? Pues porque el debate de hace 20, por ejemplo, en las revistas de bioética, prácticamente no hay artículos sobre eutanasia. ¿Por qué no los hay? Pues porque todo el mundo se ha dado cuenta, y si tuviéramos tiempo lo podríamos ver, que lo que es fundamental es dignificar las fases finales de la vida de las personas. Cuando las personas están en un puro ahí, cuando están sufriendo, los paliativistas tienen una expresión que es impresionante. Cuando una persona dice quiero morir, lo que está queriendo decir es quiero vivir de otra manera. Y lo que tenemos que ver es si somos capaces de ofrecerles otra manera de vivir. Hay veces que no lo podremos, hay muchísimas que sí. Por ejemplo, la medicina no ha sabido nunca manejar bien el dolor. Nunca. Y hemos tenido a los pacientes terminales en un puro ahí. Aquí habrá médicos, no sé si los hay, pero si los hay... Yo fui estudiante de medicina en los años 60. ¿Cómo se trataba el dolor? Muy mal. ¿Por qué? Por dos razones. Una, se la inventó un médico, un gran médico,
británico del siglo XVII llamado Thomas Sydenham, el hombre que ha enseñado clínica moderna a toda Europa y a todo el mundo. Y Sydenham dijo una frase que a mí me enseñaron y que se ha transmitido de generación en generación, y es: mucho cuidado con calmar el dolor, porque el dolor es el primer síntoma que avisa de que algo va mal. Si usted calma el dolor, la lucecita roja ya no se enciende y se puede equivocar. Y entonces los médicos no hemos calmado. Primera cosa. Y segunda cosa, unos fármacos potentísimos contra el dolor son los opioides. Y el miedo a los opioides, entre lo que decía Sydenham más el miedo a los opioides, todo el mundo se ha muerto en un puro valle. Los cuidados paliativos, esto comenzó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, porque una enfermera llamada Cicely Saunders, que estaba en un hospital de Londres viendo cómo llegaban los soldados desde las trincheras, en fin, con heridas horribles, ¿no? Y que se pasaban la noche gritando, ¿no? Y dijo: pero esto no puede ser así, esto no se puede consentir, pero ¿cómo tenemos? Es decir, la muerte ha sido, la fase final ha sido horrorosa. Entonces, dignifiquemos la fase final. Si dignificamos la fase final, va a haber muy pocas peticiones de eutanasia. Y la eutanasia quedará reducida a lo que tiene que quedar reducida, que es a una pura excepción. A situaciones absolutamente excepcionales. Pero la regla tiene que ser dignificar, y en eso es en lo que ha estado la bioética en los últimos años, y la medicina, y los movimientos de paliativo, y las unidades del dolor, y todos estos movimientos que ha habido, ¿no? Yo no tendría mucho miedo a la eutanasia, y además creo que habría que ver si en situaciones especiales la gente no tiene derecho a pedir la eutanasia. Habría que verlo. No somos capaces de ofrecerles otra cosa, porque no podemos. Por aquí teníamos una pregunta más. Muy buenos días, profesor. Soy Adela Montero, Universidad de Chile. Muchas gracias por su excelente presentación. Y yo estaba tratando de hacer una analogía entre esta ética de la responsabilidad, la libertad de conciencia y, por ende, la objeción de conciencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la objeción de conciencia de un profesional de la salud atenta contra la autonomía de un paciente, por ejemplo? Nosotros en nuestro país hemos tenido casos dramáticos donde objeciones de conciencia han negado la atención en salud de un adolescente, por ejemplo. Y quisiera saber entonces si usted considera de que la objeción de conciencia tiene límites, cuáles serían estos y cómo se podría asociar con esta ética de la responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La mayor parte de las objeciones de conciencia de los profesionales sanitarios son falsas. ¿Por qué son falsas? Pues en primer lugar porque hay una cosa, que yo escribí un libro sobre esto, que yo llamé pseudoobjeción de conciencia. La pseudoobjeción de conciencia es objetar cuando la situación tiene una salida que es la correcta y en la que no cabe la objeción. Yo qué sé, por ejemplo, un testigo de Jehová llega a un hospital y resulta que hay que operarle pues de un alus valgus. Y le dicen: firme usted este formulario de consentimiento informado donde pone que si necesita sangre, usted acepta que se le ponga sangre. Y dice: doctor, yo no puedo firmar eso y tal. Ah, pues váyase porque yo no le opero. ¿Hace falta transfundir sangre para esa operación? No, eso no es correcto. Eso es mala práctica médica. La objeción de conciencia no puede amparar malas prácticas médicas y las están parando. Segunda cosa, es frecuentísimo, usted ha puesto el caso de un adolescente, supongo que de un problema de aborto, de lo que sea, ¿no? Pero es muy frecuente que la ignorancia de los profesionales o la comodidad de los profesionales, si una niña llega a un servicio de urgencia a las 3 de la mañana pidiendo la píldora el día después, pues el médico dice: me voy a levantar yo, por objeto. O no sé si eso es correcto o incorrecto, tal, objeto, como no lo sé. Claro, la objeción de conciencia
para ser real, tiene que ser de conciencia, tiene que ser moral. La ignorancia, la vagancia, todo eso no puede ser objeción de conciencia. ¿Pero qué estamos haciendo? Si la objeción de conciencia la estamos utilizando como un talismán para protegernos de cosas que no son objeción de conciencia. O sea, primera cosa, el 90% de las objeciones de conciencia del personal sanitario son falsas. Y segunda cosa, la objeción de conciencia es siempre objeción, claro, ante algo que uno en conciencia considera que no... La verdadera es objeción ante algo que uno considera que no puede hacer. El hecho de que él no lo pueda hacer entra en conflicto, por lo general, con un derecho que tiene la otra persona porque está reconocido por una ley. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay es un conflicto entre un derecho de una persona y un derecho que tiene otra persona a objetar. Esta es la situación. ¿Cómo se puede resolver eso, esa especie de conflicto de derechos? Bueno, fíjese que en última instancia un conflicto de derechos siempre lo tiene que solucionar el juez. El juez, no hace falta muchas veces que llegue el juez, pero puede llegar al juez. El juez evidentemente dirá quién tiene razón y por tanto qué norma es la que en esa situación tendrá prioridad. El auténtico objetor de conciencia, si el juez no le da la razón, va a seguir sin actuar. Es decir, de ser objetor se va a convertir en otra figura jurídica que es insumiso. ¿Está claro? Bueno, pues fíjese usted, la mayor parte de los objetores de conciencia, cuando el juez dice no tiene usted razón, tiene que intervenir o tiene que informar, dejan de ser objetores, no pasan a insumisos. Un objetor que no está dispuesto a pasar a insumiso no es auténtico objetor. ¿Se entiende esto? Hay muy pocos. La objeción de conciencia es muy seria y la hemos banalizado hasta límites increíbles. Tenemos ahí una última pregunta para el profesor. Muchas gracias, profesor, por la excelente presentación. Mi pregunta va relacionada con la relación existente entre derechos humanos y valores. Por ejemplo, existe en el mundo de los derechos humanos lo que se llama jus cogens, que son derechos reconocidos y respetados por toda la comunidad internacional sin excepción, que por tanto su violación genera responsabilidad internacional, ya sea individual o estatal. ¿Existen valores universales, a opinión suya, reconocidos por la comunidad internacional? ¿Existen ciertos valores universales que una persona al actuar deba decir esto yo no lo debo hacer, tengo que tener cuidado porque en el fondo son valores que su violación generará también un rechazo por la comunidad internacional? ¿Cuál es su opinión y cuál sería la relación entre estos derechos humanos jus cogens y los posibles valores universales? De acuerdo, muy interesante. Primera cosa, ¿de dónde cree usted que salen los derechos humanos? ¿Salen, no sé, se los inspiran a los políticos un duende, un ángel? ¿De dónde salen? Yo he dicho antes, dime qué valores tiene una sociedad y te diré. Y dice usted, pero hay unos derechos universales, ¿no? Yo le digo, claro, porque hay unos valores universales. ¿Usted ha visto alguna sociedad en la cual se considere que el valor positivo es la injusticia y el valor negativo la justicia? ¿Ha visto alguna sociedad que considere que la indignidad es positiva, etcétera? Podríamos poner, o la verdad y el error. Los valores son, esta idea de que los valores son subjetivos y de que son erráticos y de que son irracionales, es falsa, es completamente falsa. Por cierto, fíjese, todas las declaraciones de derechos humanos comienzan de la misma manera. Dicen, habida cuenta de que el ser humano es un ser dotado de dignidad, la palabra dignidad. Yo me pregunto, bueno, así empiezan los derechos humanos. ¿Qué significa en una declaración de derechos humanos la palabra dignidad? Fíjese que
Antes hemos hablado del tema de la eutanasia. Todos los movimientos a favor de la eutanasia se llaman death with dignity. Todos. Y todos los movimientos en contra de la eutanasia se oponen a la eutanasia en función de la dignidad. Y dicen que es indigna. Y yo digo, ¿en qué quedamos? ¿O qué pasa? ¿Que es que la palabra dignidad la podemos utilizar como nos venga bien? Ese, la palabra dignidad que está al comienzo de todas las cartas de derechos humanos. Vamos a bajar un poquito. Primer derecho humano que suele estar en las declaraciones internacionales, el derecho a la vida. Todo ser humano tiene derecho a la vida. ¿De acuerdo? Eso, y ahora yo pregunto, ¿qué significa todo ser humano tiene derecho a la vida? ¿Que no puede haber pena de muerte? ¿Que no puede haber aborto? ¿Que no puede haber eutanasia? ¿Usted qué cree? Mire, si hay algún lenguaje ambiguo, es el de los derechos humanos. Y te dicen, no, eso depende de la legislación nacional, depende de cómo la legislación nacional interprete. Yo he estado 8 años en el Comité de Ética de la UNESCO. Y en cuanto conseguíamos formular algo que nos parecía claro, llegaba un señor de la UNESCO y decía, esa redacción no la van a aprobar los 184 países de la UNESCO. Y entonces había que cambiarla hasta que estuviera un poco más oscura. No, pero esto es así. De tal manera que luego cada uno la pudiera interpretar de acuerdo con su legislación nacional. Hay toda una retórica de los derechos humanos. No nos creamos que con los derechos humanos hemos conseguido el bálsamo de Fierabrás, que dice Don Quijote. No. Dame valores y te interpretaré los derechos. Bien, una pregunta más para concluir allá al fondo. Si alguien puede acercar el micrófono, por favor. Hola, profesor. Usted ha dicho que los políticos vienen de la sociedad, por lo tanto su accionar tiene relación con los valores que son preponderantes en esta sociedad. En ese sentido, la acción de la autoridad de los políticos tiene como motor de acción los valores que existen en la sociedad. Sin embargo, me parece que hay otra motivación para las decisiones que se toman a nivel de autoridad, que está dada por nuestro sistema democrático moderno, que están basados en el principio de representación, pero principalmente de delegación del poder. Por lo tanto, quienes detentan el poder también actúan en función a permanecer en el poder. Totalmente de acuerdo. Y muchas veces de forma casi maquiavélica. Eso es racionalidad estratégica pura. Sí, de acuerdo. Mi pregunta es, ¿cómo se lucha contra el incentivo del poder que existe al mismo tiempo que se establece un incentivo para actuar en base al otro tipo de ética que usted ha expuesto de la responsabilidad? Yo no le sé contestar a esa pregunta. Simplemente le diría que la ética no trata del poder, trata del deber. Y que yo creo que sobra mucho poder y falta mucho deber. Es lo único que le podría decir. Es decir, la función de la ética es empoderar a las sociedades. Este es el tema, ¿no? Esto, en teoría política, ha dado lugar, porque claro, esto no se me ha ocurrido a mí, esto está estudiadísimo, ¿no? Y hay movimientos, por ejemplo, un movimiento interesantísimo, que es el de la llamada democracia deliberativa. El problema de nuestras democracias es que son poco democráticas. No es un problema de exceso, sino de falta. Es que los ciudadanos no son ciudadanos, es que no son verdaderamente autónomos. Y es que además no participan, si fueran autónomos, además habría que conseguir vías para que pudieran participar más en los procesos de toma de decisiones políticas. Nadie quiere eso. Los políticos, ni locos, vamos, lo quieren. Los políticos quieren que les voten una vez cada 4 años y luego que no vuelvan a aparecer, porque cada vez que aparecen arman un lío, salen por las calles, protestan y tal, y no, eso no.
Entonces, que, fíjese, no hay más que una manera de arreglar la política, y es arreglarla, remoralizar la sociedad. Esto a lo mejor es utópico, no lo conseguiremos nunca, pero al menos como objetivo parece el objetivo claro, y ese es el objetivo de la ética. Y fíjese, una sociedad, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt dice una cosa que a mí me parece esencial, y yo he repetido muchas veces. ¿Qué hacen los políticos? Pues los políticos son los señores que lo que tienen es que hacer leyes en las cámaras legislativas, y en el ejecutivo, el brazo ejecutivo, lo que tiene que hacer es aplicar, tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál es la función de la sociedad, no de los políticos, y sobre todo de los intelectuales en una sociedad? Y dice Habermas, la función es crear ciudadanía y crear opinión pública. ¿Por qué? Si, que es crear una especie de conciencia colectiva bien pensada y con valores. Si la opinión pública dice una cosa, el político lo que va a hacer es ejecutar eso que dice la opinión pública. Nuestro problema no es tanto de... No tenemos que fiar mucho de los políticos. Si el problema está antes de los políticos. El problema está en la sociedad y el problema está en la generación de opinión pública, de ciudadanía y de opinión pública. Si la opinión pública estuviera bien elaborada, los políticos la ejecutarían. Entonces, no podemos empezar la casa por el tejado. Es decir, preocuparnos mucho de los políticos y desatender lo que es la auténtica matriz de la vida social y política. Yo creo que este es el tema. Es lo más difícil. Me dirá usted, pero es que eso para reformar... Bueno, sí, será muy difícil o a lo mejor es imposible. Pero yo es la única solución que veo a esto.